Nos conocimos aquí en el mismo colegio y vimos a Anderson practicar. Nosotros nos animamos y le pedimos que nos enseñe y bueno, en esos ensayos pudimos formar un grupo llamado Anarquía Crew. Get out my head and into the bed, girl. Cause you don't know, plotting out the fantasy. Hey baby girl, and it's you and the key. Yo, because I didn't... Nuestro grupo tiene 2 años. Yo me siento orgulloso porque antes de entrar, a veces yo tenía malas juntas y gracias a este baile yo pude salir de eso. Lo que nosotros queremos es salir adelante con el grupo, hacernos conocidos para tener eventos. Me animé gracias a mi compañero Anderson, que siempre estuvo conmigo ahí apoyándome en las buenas y en las malas. He tenido lesiones, pero he sabido seguir adelante. Mi nombre es Piero y yo soy el más chico del grupo. Bueno, yo le vi a todos eso practicando y me animé pues a practicar. Lo que a mí más me gusta son las piruetas, estilo, rotura, péndulo. Yo recién estoy aprendiendo, pero ellos me ayudan. Primero me dediqué practicando solo. Me llamó la atención el breakdance cuando a veces miraba por la televisión videos así de repente de reggaetón y miraba pues no a los fondos que bailaban chicos, ¿no? Y eso me llamó mucho la atención pues. Entonces poco a poco me dediqué a practicar solo pues. Poco a poco fue pasando un año y ahí me comencé a ser más bueno pues. Comencé a ver a mis compañeros que estaban metidos en tonterías, que se evadían, ¿no? Entonces comencé a llamarlos, ¿no? Ven a practicar. Yo me siento de verdad bien orgulloso de ellos porque al principio como yo los insistía, no querían pues. Yo dije no, si siguen así no van a sacar nada, no, nunca, no van a negarse nada. Pero ellos mismos creo que se amargaron y yo tanto estaba presionando y ya pues ahora los veo pues. Y me siento orgulloso pues de ellos mismos, me siento orgulloso porque si ellos crecen, para mí el grupo crece. Y cuando ellos crecen, llaman la atención y más gente se quiere unir. Más gente se quiere unir. Él se acaba de unir hace 3 meses. En la casa hace un mes nomás. Más gente se va a unir. Y si fuera este colegio, de varios colegios, mejor todavía. Entre más gente, mejor. Es el primer reconocimiento al grupo. Este trofeo significa más que para todos nosotros. Es el primer trofeo, para nosotros es un orgullo. Y por eso que siempre cuando practicamos, tenemos el trofeo acá afuera ahí. Como sea, como para que nos levante el ánimo a todos. En realidad nosotros mismos sacamos nuestros fondos con presentaciones o a veces nos vamos a manguear a la pista. Muy poquísima gente apoya algo así porque piensa que por el hecho que han visto por la televisión a esos chicos que bailan algo callejero, fuman, se drogan, piensan que todos los grupos son así, que todos los que bailan eso son así. Pero no, acá todos nosotros somos sanos. Al igual que en cada distrito existe cualquier tipo de delincuencia, pandillaje, todo ese tipo, o sea, todos los jóvenes se dediquen a hacer un arte, como por ejemplo ese breakdance, que somos nosotros. También existe el rap, también existe el graffiti, existen muchos talentos para hacer, en vez de estar ahí, o sea, malogrando su propia vida. Todavía son jóvenes para tener oportunidades. Nuestro más proyecto es a nosotros es poder cambiar a esos chicos fe, que están en malas juntas o en malas cosas que están haciendo. Nosotros demostramos nuestro arte así, en esa manera. Mi sueño, al igual que todos, es algún día representar al país. Llegar a un campeonato mundial y ganar, pues, y dejar el nombre del país, o sea, reconocido. Porque Perú en breakdance o rap o alguna cultura callejera no es muy conocido, que digamos, por lo mismo que no hay apoyo. Yo quisiera que haya más apoyo a los jóvenes, pues, ¿no? De repente, no con plata, sino de repente que formen escuelas así, o si no, talleres de baile, donde nos pongan solamente un piso solamente de 5 metros por 5 metros y un parlante. Es lo suficiente nada más, es lo único que pedimos. Get my hands on any and everything, but I always keep my hands clean. Cause Miami's full of dirty money and dirty things. Oh, hey. If you broke, but you still pimpin'.